Hola, la comunidad cristiana Ágape tiene el agrado de presentar la segunda parte del curso de Teología Sistemática. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video. Reciban todos ustedes un cordial saludo. La verdad es que, mis queridos hermanos y hermanas, la muerte de un amigo, de una amiga o un familiar nos causa tristeza, mucha tristeza. Hemos perdido a muchas personas, ya sea por situaciones de conflicto, por situaciones de accidentes, de violencia, de enfermedades y también por lo que denominamos muerte natural. Pero si fuera a nosotros que nos avisaran que por alguna razón nos vamos a morir, ahí el panorama ya cambia, pues no es solamente tristeza, sino que para muchos es causa de temor acerca de qué habrá más allá de la muerte. No así para el pueblo de Dios, que sabe bien que finalmente nos encontraremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Mesías. Hoy hablaremos sobre este tema que es importante dentro de la teología sistemática y que de alguna manera hablamos de ellas en los sermones o en los servicios funerales. Este es el tema de hoy, la muerte. No la muerte como la vemos en la figura mítica de un hombre de negro, vestido de negro, con una guadaña también llamada hoz o la llamada parca, sino la muerte, pero desde el punto de vista de la Biblia. Pastor Manuel, ¿podría decirnos, de acuerdo con la teología sistemática, qué es la muerte del ser humano? Bueno, ante esta situación, primero vamos a pensar lo que la Biblia nos revela en Génesis 2, del 15 al 17, que dice así la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, nos dice la versión de Reina Valera. Debido a la desobediencia del ser humano es que vino el actuar de Dios contra él. En Génesis 3:22 nos dice, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Así que la interrupción de la vida le vino al ser humano como pago de su desobediencia al mandato de Dios. El apóstol San Pablo nos da otro dato interesante en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Podríamos decir entonces que la muerte es la consecuencia de la desobediencia a Dios por parte de la primera pareja, y dicha muerte pasó a toda la humanidad. Entonces, Pastor Manuel, sería interesante saber qué es la muerte desde el punto de vista de la ciencia. Bueno, desde el punto de vista de la ciencia hay un artículo que nos puede ayudar, que está en la revista mexicana de los escritores Jesús Silva Bautista y Juan Carlos Torres. Ellos son de la Universidad Nacional Autónoma de México y mencionan el artículo 343 de la Ley General de Salud, que declara que la muerte o pérdida de la vida ocurre pues por una muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible y que se determina mediante los siguientes signos, es decir, la ausencia completa y permanente de conciencia, la ausencia permanente de respiración espontánea
y la ausencia de los, reflejos del tallo cerebral, manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos o percepción consciente del dolor. De esta manera, el criterio de muerte desde la biología implica la pérdida de las funciones de un organismo como un todo. Los organismos vivos mueren y por lo tanto la muerte es un proceso irreversible que completa el ciclo vital de todos los seres vivos. Hay algo que nos llama la atención con relación a este tema. Y es de qué manera o de qué formas la Biblia se refiere a la muerte. Esto también es interesante. La muerte humana no implica dejar de existir para nosotros. Más bien, consiste básicamente en la separación. La muerte física es la separación entre lo físico y lo inmaterial. En este caso estamos hablando de la separación del cuerpo y el alma. La muerte espiritual es la separación del ser humano de su Dios, que hay que entender eso. Repito, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es la separación entre lo físico y lo inmaterial. La muerte espiritual es la separación del ser humano de su Dios. La muerte física fue resultado del pecado original. Pero Adán no perdió la vida el día que comió el fruto prohibido, sino que la Biblia dice que vivió unos 930 años, Génesis 5:5. Su muerte consistió en dejar de ser inmortal, valga la redundancia, comenzando a envejecer desde aquel momento, y la muerte le fue inevitable. Se supone que si no hubiera desobedecido a Dios, hubiera sido inmortal, tanto física como espiritualmente. Por otro lado, es importante mencionar que la doctrina de la resurrección del cuerpo nos indica que la separación del cuerpo y el alma no se considera como un estado permanente. A su debido tiempo, los cuerpos, tanto de los creyentes como de los inconversos, serán resucitados y unidos nuevamente con sus almas, según Juan 5:28-29. Para muchos, esto podría ser inaceptable, pero es lo que la Biblia revela. Es interesante cómo la Biblia nos va hablando acerca de la muerte, nos da una lista. La muerte es la separación del alma del cuerpo y la introducción del hombre al mundo invisible. La Biblia describe la muerte de varias maneras. Por ejemplo, se la describe de sueño, de la disolución de la casa terrenal de este tabernáculo. Nos habla que es dejar este tabernáculo, lo compara el cuerpo con el tabernáculo. El pedir el alma de parte de Dios, lo vemos en Lucas 12:20. Ir por el camino por el cual no se vuelve, lo mencionó Job en 16:22, reunirse con sus padres, descender al silencio, expirar, y hay algo que también aparece y que está en la mente de todos, es tornar al polvo, según Génesis 3:19. También se le ve como ser cortado y como una partida. Y tú, ¿cómo definirías qué es la muerte, mi querido hermano? Ponlo ahí en la sección de los comentarios. ¿Cómo definirías tú qué es la muerte? Thank you.
Por otro lado, sería interesante mencionar lo que sucede con el cuerpo una vez que la persona ha muerto. Esto de la medicina forense es interesante, pues es toda una ciencia. En medicina forense se menciona que tras la muerte las células se ven privadas de su fuente de energía y los filamentos proteicos quedan inmovilizados. Esto provoca la rigidez de los músculos y la parálisis de las articulaciones. Y el grado de descomposición varía entre un individuo u otro, pero también entre los distintos órganos. Por ejemplo, se dice que el bazo, el intestino y el estómago, así como el útero de una embarazada, se descomponen antes, mientras que el riñón, el corazón y los huesos sufren un deterioro más lento. Sobre esto, repito nuevamente, Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra, sea como sea ese proceso de descomposición, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, de acuerdo a las Escrituras, ¿qué sucede con el alma de la persona una vez que ha muerto? Bueno, mira, el alma es separada del cuerpo una vez que muere. Hay dos términos interesantes que sería bueno que ustedes los investigaran, el nefer y la psique. La psique es alma en griego, puede indicar el principio de la vida, el cual vinculado con el cuerpo es un aspecto fundamental del ser humano. Observen cómo en el siguiente texto bíblico Jesús menciona el alma. Vamos a ver Mateo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Como principio de vida, la psique es el asiento de los pensamientos, las emociones y los actos de voluntad. Les pongo ahí los textos para que vayan confirmándolo. Finalmente, como principio de vida, sí que indica en algunos textos el asiento de una vida que trasciende la vida terrenal. Alma llega incluso a significar algo inmortal, distinto del cuerpo. Sin embargo, no se niega la necesidad de la resurrección corporal, como lo menciona Apocalipsis 24. Yo creo que hay una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Dónde están las almas de los que han muerto? Bueno, esto es interesante. ¿Dónde están las almas de los muertos? Salmo 48:14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Interesante, ¿no? Entonces aquí tenemos, número uno, la sobrevivencia del alma. Se enseña con claridad una continuada existencia de justos tanto como de injustos, que las almas de los creyentes sobreviven. Aparecen en pasajes como Mateo 10, 28, el que leí recientemente, Lucas 23, 43 y otros más. Otros varios pasajes hacen por completo evidencia de que lo mismo puede decir de las almas de los malvados. Por ejemplo, Mateo 11, 21, 24 y otros textos más. A la resurrección mediante la cual el cuerpo se hace partícipe también de la existencia futura.
Para los creyentes, la resurrección significa la redención del cuerpo y la entrada a la vida perfecta en comunión con Dios, la plena bienaventuranza de la inmortalidad, que es la pregunta que toda la gente se hace. Bueno, ¿vamos a resucitar con este cuerpo o más embellecidos o más juveniles? Eso ya realmente yo no podría decirlo. Eso solamente Dios lo sabe. Esta resurrección sí se enseña en Lucas 20:35, en Juan 5:25-29 y otros pasajes más. Para el malvado, para el perverso, para el rebelde, para el incrédulo, la resurrección significará también una renovada y continuada existencia del cuerpo. Pero esto difícilmente puede llamarse vida. La Escritura la llama muerte eterna. La resurrección de los malvados se presenta en Juan 5:29, en Hechos 24:15 y en Apocalipsis 20 podemos encontrarlo también. Tercero, a la vida bienaventurada de los creyentes en comunión con Dios. Hay pasajes numerosos en el Nuevo Testamento que acentúan el hecho de que la inmortalidad de los creyentes no es mera existencia interminable, sino una bienaventurada vida de gozo en comunión con Dios y con Jesucristo. Veamos lo que dice Apocalipsis 21, del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pongamos atención a esa parte. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y continúa ahí en Apocalipsis 21, 6 al 7, que dice: y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Es decir, Dios hará todo completamente nuevo. Ahora bien, Pastor Manuel, ¿qué dice la Biblia acerca de la inmortalidad y la incorrupción? Ahí hay un asunto interesante, pues nuestro Señor y Salvador Jesucristo quitó la muerte y trajo vida, vida e inmortalidad. Podemos poner ahí incorrupción también, a la luz de los evangelios. Y también en 2 Timoteo 1:10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El vocablo quitar significa anular. Se anula la muerte como sentencia condenatoria y se ofrece la vida a todos. Mientras tanto, aunque la muerte continúa, se convierte en puerta de acceso a la vida, en el caso de aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y finalmente, ¿qué nos dice la Biblia con relación al destino final de los incrédulos y rebeldes? Bueno, a los creyentes se les concederá finalmente la entrada a los cielos nuevos y la tierra nueva, según dice Apocalipsis 21:1.
los incrédulos serán finalmente enviados al lago de fuego y azufre, según dice Apocalipsis 20, del 11 al 15. Estos son los destinos finales y eternos de todas las personas, basados enteramente en si habían confiado o si habían rechazado a Jesucristo para la salvación. Mateo 25, 46, Juan 3, 36. Jesús mismo lo enseñó. Mateo 25, 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que no es un asunto que estamos inventando aquí, ni nada de eso. Es lo que dice la palabra de Dios. Los malvados también resucitarán, eso sí. ¿Y significa entonces que ellos van a tener inmortalidad? No, puesto que su condición toda es de muerte, de separación total con Dios. Tienen existencia, pero no la comunión con Dios. Existen conscientemente en una condición de sujeción a la muerte. La suya no es resurrección de vida, sino resurrección de muerte. Juan 5:29. Entonces surge la otra pregunta. ¿Qué diferencia existe entre la inmortalidad y la vida eterna? La inmortalidad es futura, según lo enseña Romanos 2:7, 1 Corintios 15, que siempre es bueno revisar todo 1 Corintios 15, y se refiere a la glorificación de nuestros cuerpos mortales en la resurrección. La vida eterna concierne principalmente al espíritu del hombre, es una posesión presente y no es afectada por la muerte del cuerpo. Así que todo creyente no dice voy a tener la vida eterna, sino que de que en el momento que la persona cree en Jesucristo, desde ese momento es portadora de la vida eterna. Tiene vida eterna. La vida eterna alcanzará su perfección a la venida de Cristo y será vivida en un cuerpo glorificado, inmortal. Todos los creyentes, tanto los que viven como los muertos, ya tienen vida eterna, pero no tendrán inmortalidad sino hasta la resurrección. Ojo con eso, porque ahí hay una cantidad de términos que habrá que verlos despacio. Estoy seguro que hay muchas preguntas con relación a este tema, aunque también soy consciente que este es un tema complicado y que finalmente Dios nos hará vivir la experiencia como tal. Cuestión de tiempo para cada uno. Los hijos de Dios sabemos que la muerte física es la puerta a lo que finalmente Dios tiene preparado para sus hijos e hijas que creyeron en Él. ¿Y tú? Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, ¿te has detenido algunos momentos a reflexionar sobre tu vida y tu destino final? Jesucristo sigue siendo nuestra esperanza, pues sabemos que la vida espiritual no termina cuando lo hace la física. Y sobre este tema hay mucho, mucho, mucho más todavía que ver. Agradecemos la atención de cada uno de ustedes a este tema que es muy interesante. El pastor Manuel siempre nos dice que no es bueno quedarnos con lo que aquí oímos. Que si queremos conocer más sobre este tema, los libros de Meyers y Luis Berkhoff nos son de gran ayuda. No olvides dejar tu comentario en esta página y también dejarnos tu like para que el algoritmo de YouTube recomiende a otras personas esta página. Bendiciones.